invitada a esta mesa. Yo venía pensando, bueno, qué cosas voy a decir de María Eugenia, había estado leyendo cosas, y lo primero que me surgió es pensar que a pesar de su figura, que en su época fue una figura bastante seria, bastante adusta, no tan gustosa de la fama y del conocimiento que fue a través de su obra, sin embargo nosotros ya la hemos familiarizado y la llamamos María Eugenia. Y en realidad ella, entre uno de los aspectos con los que carga, y carga en el mejor de los sentidos, pero lo señalaba recién, en su época había un rol asignado a la mujer, unas funciones sociales y una familia tan reconocida como era la familia Bas Ferreira, eso tenía además un tinte muy particular, muy especial, que del cual María Eugenia en parte sufrió y en parte eso la llevó a tomar ciertas actitudes con respecto a su rol. La persona de María Eugenia es una persona muy respetada en su medio por la seriedad con la que abordaba todas las tareas, sobre todo la tarea en el ámbito de la educación. Sin embargo, en el ámbito de la poesía, que es por el cual hoy nos queda, ella era una persona mucho más, menos afecta a la publicación. De hecho, el libro que todos conocemos, La Isla de los Cánticos, es un libro póstumo editado por su hermano, luego de que ella muere, aunque en el prólogo que su hermano Carlos Ferreira realiza, dice que bueno, finalmente en los últimos tiempos María Eugenia estaba convencida de que tenía que publicar un libro. Los poemas que en su época se conocían no eran porque ella hubiera publicado ningún libro, sino que era porque alguien, algún amigo conocido había leído poemas, se lo había pasado a otra persona y ellos finalmente los habían terminado incluyendo en revistas o en alguna antología de época como la conocida del Tripán más oriental. Y eso nos habla de cuáles fueron las tareas que en la sociedad se le asignaba a la mujer. Y en particular, María Eugenia, dentro de María Eugenia, que era una intelectual, que era una persona muy preocupada por la filosofía, no solamente por la literatura, tomó la máxima responsabilidad que en esa época se podía asignar a las mujeres. No participaban del terreno político claramente, no participaban de cargos de importancia. En realidad el rol más importante que podía tener era el de educadora, y ella tomó ese rol como una forma de priorizar lo intelectual sobre el resto. Es interesante entrar a comparar la obra de María Eugenia con, por ejemplo, ahora después van a hablar de Delmira y de Juana. Es una voz femenina bastante particular, no porque no hable del amor, que es un tema común a todas estas poetas, sino porque María Eugenia lo habla desde un lugar bastante diferente que las restantes poetas. Ella lo habla de esa intelectualidad, de su concepción intelectual, el amor era la forma de trascender. No se refiere a la carnalidad en una forma directa, y cuando se refiere solamente para iluminar ese ideal que tenía. María Eugenia fue una persona, como yo le comentaba, bastante adusta, no tan amante de la fama. Sin embargo, todas las semblanzas que hay de ella, hay una semblanza muy famosa de Susana Soca, que está en una revista no menos famosa que es El Aguijón, la pinta a María Eugenia como una referente, pero como una referente basada en la solidez y en la aparente tranquilidad de su persona, cuando en el fondo
su aspiración era a la trascendencia y la única vía que concebía era el amor. De hecho, en sus poemas también aparece mucho la idea de la soledad, que uno puede pensar en la idea de la soledad como una consecuencia, y más bien ella la toma más que como una consecuencia, como un camino en el cual, a través del cual llegar a esa trascendencia. Como mencionaban, el año pasado hicimos una reedición de La Isla de los Cánticos, y cuando que incluye, además de La Isla de los Cánticos, algunos otros poemas que están sueltos porque fueron publicados en revista, y como ya les dije, ella en vida no publicó ningún libro. El desafío de prologar ahora en el siglo XXI a María Eugenia es claramente otro. El rol de la mujer en la sociedad, no sin trabajo, ha venido cambiando. Entre comillas, el permiso de las poetas se ha ido agrandando. Sin embargo, siempre lo que a uno le llama la atención, y creo que es que lo que hace perdurar a los escritores, es el desafío. Hoy los escritores tenemos un desafío, que es tratar de empujar un poquito los límites de lo permitido, un poquito los límites de lo aceptado, para ver qué hay más allá. A veces, no sin miedo, pero con valentía, es como uno empieza a correr esos límites. Y cuando uno lee la poesía de María Eugenia desde el hoy, pero se ubica también en su tiempo, eso sigue estando ahí. Con recursos modernistas, porque eran los que imperaban en su época, con modos que ella utilizaba de forma, en modalidades de presentar su poesía, que ella utilizaba de forma muy fuerte y muy contundente, no dejaba nunca de correr límites, de desafiar a quien lo estaba leyendo. En ese sentido, la poesía de María Eugenia, y creo que es común a todos las autoras que han sido elegidas aquí, sigue importante, sigue interrogando, ¿sí? No es solamente un documento histórico, no es solamente mirar un recorrido para entender dónde estamos parados hoy, sino que nos dice algo a los lectores de hoy. Y si nos dice algo a los lectores de hoy, quiere decir que sigue desafiando. Perdida la esperanza. Perdida la esperanza, el ensueño perdido, soportaba la angustia de mi agudo martirio. En la desierta noche todo estaba tranquilo, la soledad inmensa, el silencio infinito. Cuando las horas largas hubieron transcurrido, despertaban las cosas con su alegre bullicio, y pensé con asombro, es que el mundo está vivo, guardando en sus entrañas un dolor como el mío. Fatalidad. Soy la flor de la querella. En la sierpe ponzoñosa soy veneno, y en la rosa espina de aguda huella. Soy nube en la aurora bella, soy el olvido en la fosa, y soy la mancha brumosa sobre el oro de la estrella. Soy tempestad en los mares, honda queja en los finales, y soy ausencia en amor. Malaya en hada perversa, que tejió mi suerte adversa en la rueda del dolor.